La esperé 4 años. ¡4 años! ¡Ay, la animación está preciosa! ¡Es perfecta! Soy muy fan, muy fan. Amo tanto Miraculous Ladybug que literalmente tengo el mismo tono de pelo y el mismo corte que la protagonista. Tengo el cosplay y todo y estoy muy triste porque no me gustó la película. La animación es preciosa, pero intentaron resumir 5 temporadas en como 2 horas y no lo hicieron chido, o sea... No sé qué vi. O sea, una animación preciosa, pero de verdad, no sé. ¡Y todo para que no se besen! Si quieren ver la película, sáltense esa historia porque vienen con spoilers. Es que, a ver, se enamoran, se conocen, obtienen los poderes el mismo día. Y, no, o sea, es que todo fue muy rápido. Y al mismo tiempo muy lento. Y luego se ponen a cantar tipo Disney, pero ninguna de las canciones es memorable. O sea, ninguna canción tú dices, ay, me acuerdo de esa. ¿Te acuerdas de alguna canción? No, era como High School Musical. ¡No! High School Musical sí me acuerdo. Yo no. ¡Ah, yo quiero, friend! Ah, esa sí, esa. La esperé 4 años. Y mira, la animación no decepciona, es preciosa, pero a mí me daba mucha curiosidad qué iban a contar, siendo que pues ya sabemos toda la historia pues en la serie, ¿sabes? Y entonces dije, ah, pues está padre que pues cuenten como la misma historia, pero con más detalles, o sabes, otras perspectivas. Y la primera parte de la película sí lo hace y me gustó mucho, pero después de que obtienen los poderes y que se empiezan a enamorar y así, no sé qué pedo, o sea, yo me quedé en una parte pensando, no sé qué van a hacer para resumir a partir de este momento 4 temporadas. Y, o sea, la primera parte de la película está muy chida, pero todo lo demás, el final, no puedo con el final. Tengo mucho que decir al respecto porque soy fan de esa serie desde que tengo como 15 años y tengo 22, bueno, no sé si es de los 15. Sí, más o menos. No sé, voy a hacer yo creo que un video para YouTube porque tengo mucho que externar. ¡Ah! Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó? ¿Tú que no viste la serie original? ¿Le entendiste? Me lo explicaron desde cero todo. Pero, ¿qué te pareció? ¡Ay, estás muy bonito! Pues chida, porque yo no sabía absolutamente nada. No sé, como fan... ¡Ay, qué guapo estás! ¿Cómo? Lo vi todo muy forzado. Muy rápido y forzado. Se conocieron en la mañana y se enamoraron en la noche. Lo que yo hubiese hecho si yo hubiese dirigido a esa madre es que la hubiese hecho como desde la perspectiva del señor Fu, ¿sabes? O sea, porque todo lo demás, pues ya lo vimos, güey, ya lo vimos. O sea, imagínense volver a ver como toda esa historia, pero no desde la perspectiva que ya conocemos de Marinette y de Adrien, sino de Fu, ¿sabes? O sea, de todo lo que él está pasando, viviendo y cómo lo está viendo desde afuera y cómo ve estos dos adolescentes viviendo la vida. Pero no, fue exactamente lo mismo con escenas de más y con un montón de canciones que no me acuerdo ni cómo iban. De verdad, ¡ay, no! Y no pusieron realmente canciones que sí aparecieran en la serie, o sea, pusieron una... Y ya, pero todas las demás, teniendo Miraculous tan buena música, y no puedo. O hubiese, pues, hecho igual la misma historia, pero no hubiese abarcado el final que ni siquiera nos han mostrado en la serie. Lo ponen aquí todo súper rápido y ya. Ya, ay, oye, yo soy Ladybug, tú eres Katma, vamos a besarnos. Y es como de... No sé, no puedo. Y ya, luego les subo más detallado mi video de YouTube, sí, es que si lo hago, si no, ya me desahogué aquí. Pero, si la van a ver, véanla por la animación, está chida, pero a la trama ni le pongan atención, o sea, es lo mismo, pero más rápido. Es, no sé, es como, ¡ay! Como una de esas películas de Disney Channel. ¡Al final hay un baile, güey! ¡Al final hay un baile!